El día de hoy se iniciaría ya de manera oficial la zafra en el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Allá está nuestro compañero, ya lo tenemos. Vamos a enlazar a nuestro compañero William. Imágenes de hoy, pero antes, vamos a las imágenes de ayer. Mire, nos compartieron algunos productores, bueno, más bien unos camioneros, estas imágenes de la noche de ayer. Ya están los camiones cargados ahí en el lo que le llaman el corralón dentro del ingenio Emiliano Zapata, en donde pues ya los camiones cargaditos de caña listos para ser hoy mismo pues descargados y que comience la molienda. Imágenes fresquitas de anoche, le digo, ahí se pueden apreciar los camiones cañeros al tope, ya listos en este inicio de zafra 2023-2024. Ahí tiene usted cómo se está realizando el acarreo. Recordará que el arranque estaba programado para el sábado, este sábado que pasó, sábado 25, pero debido a condiciones climáticas no se pudo iniciar. Y en este momento vamos al ingenio Emiliano Zapata. Vamos a ver cómo están los preparativos. Ya está la gente ahí, se está realizando, se está oficiando una misa de inicio de zafra, que es la número 86. Allá está nuestro compañero William Chávez, quien nos va a dar detalle. William, buenos días. Buenos días, compañero Barito. ¿Cómo están las cosas por ahí? ¿Ya comenzó la misa? Estamos viendo. Sí, ya comenzó la misa, incluso ya están haciendo ya lo último. Aquí están todos presentes, todos están aquí. Perfecto, estamos viendo en estas imágenes que pues los participantes de la zafra, productores, la gerencia, los obreros, se están disponiendo pues a dar inicio a la edición 86 de la zafra. ¿Qué has observado? ¿Algún personaje, algún comentario antes de arrancar? Pues ahora sí que personal aquí del ingenio, todos están aquí presentes, todos los trabajadores, incluso trajeron ahora sí que la comida, ¿sabes? Tú sabes. Y aquí están todos, así que unidos, todos están aquí. Perfecto. Por supuesto, la gerencia, las organizaciones cañeras, todo el mundo preparándose para la zafra. Perfecto, pues te encomendaremos que estés ahí hasta el final de la misa, a ver qué se dice. Ya sabes, al final las entrevistas y desde luego todos nuestros buenos deseos a toda la gente que participa, a los obreros, a los productores de caña, a los transportistas, toda la gente involucrada en este inicio por fin de zafra en el ingenio Emiliano Zapata. Gracias, William, atento por ahí, ya veremos en qué termina todo esto. Muchas gracias, que tengas buen día. Claro, de nada, gracias. Bueno, pues ahí tiene usted las imágenes emotivas, sin duda, esta ceremonia, pidiendo que todo salga bien, pidiendo que, pues igual que en otros años, el ingenio pueda obtener el más alto nivel de sacarosa en la producción, en la molienda de caña en este año. El Emiliano Zapata a nivel nacional es famoso por eso, por obtener sus altos rendimientos, sobre todo el famoso carbe, que es muy alto aquí, lo que permite obtener mejores ganancias a los productores de caña. Así es que, bueno, mucha suerte, mucho éxito a todos los que participan en esta edición 86 de la zafra 23-24 en el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec.